Esta zona estará bien defendida. Así que esta es la realidad de la guerra. No es como lo van contando por ahí. Ah, he oído que llegabas. Hola de nuevo. He vuelto al monte Taigeto. ¿Vuelto? Dime, ¿viste al dios de la montaña que devora niños espartanos? Tu historia es cierta. Hay un dios Nival en el monte Taigeto que vive para devorar a los hijos de Esparta. Se entretiene destruyendo familias. Lo he visto. Era un mito de Esparta y muy desagradable. Deseaba escuchar la verdadera historia del Taigeto de alguien que la conociese de primera mano. Explícame, rey Artajerjes, ¿por qué debería creerte? No es que tengas una pinta muy regia, que digamos. Bueno, es lo que intento. Voy de incógnito. Demuéstramelo. Podría. Verás, conocí a un hombre llamado Temístocles. El general ateniense. Los rumores dicen que su pueblo le condenó al ostracismo. Obra de políticos ruines. Acudió a mí en Persia, en busca de refugio. Ya era rey entonces, pero también un niño. Se pasaba el día aprendiendo persa y hablándome de su hogar. Sitios como el Acrocorinto, el monte Taigeto. Sitios que te gustaría contemplar. Quería a Temístocles como a un padre y adoraba sus historias. Se portaba mejor conmigo que Jerjes. Si me cuentas una última historia, te diré dónde escondió su tesoro. Volveré con historias que contar. En cuanto hayas visto un lugar, vuelve, por favor. Thank you.
Vamos. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. ¡Muévete! ¿Qué necesitas? Gracias. Jaire, Demócrito. ¡Cassandra! ¿Qué me has traído? Encontré la paradoja de Zenón. Así es. ¿Y qué opinas al respecto? La tortuga llega a un punto. Aquiles, que la persigue, corre detrás de ella. Pero cuando Aquiles llega a ese punto, la tortuga ha avanzado. Cuando Aquiles llega a la nueva posición de la tortuga, el animal ha seguido un poco más. Exacto. Indica que el universo se divide infinitamente. Una teoría matemática oculta en una fábula. Zenón era listo.
Todos los ancianos eruditos que he conocido eran idiotas. Pero los niños son infinitamente sabios. Encontré la proporción áurea original. Un descubrimiento que cambiará el curso de la historia. Lo que tú digas. Para mí es un rectángulo. Abre los ojos. Ese rectángulo forma dos figuras. Un rectángulo y también un cuadrado. La suma de las longitudes de los lados A y B es a la longitud de A lo que A es a B. ¿Y para qué sirve esta teoría? ¡Sirve! No sirve, sino que se observa. Es el equilibrio divino y aparece de manera natural en los lugares más hermosos del mundo. Está en todas partes y en ninguna. Te encontraré los teoremas. Vuelve en cuanto consigas uno. ¿Qué?
¡En marcha! ¡Ayuda, por favor! Cálmate. Cuéntame qué ha pasado. ¡Bandidos en el bosque! ¡Mi marido ha intentado rechazarlos! ¿Has dicho el bosque? Pensaba que los bosques de Argos eran seguros. ¿Qué? ¡Nos robaron la comida y el caballo! ¡Querían secuestrarme! ¡Se me han quedado grabadas sus risotadas! ¡Qué ruido tan espantoso! ¿Risotadas? ¿Os tendieron una emboscada por un caballo? ¡Sí! Si tu marido lucha contra los bandidos él solo, no le queda mucho de vida. ¡Por favor! ¡Tengo una hija! ¡Debes ayudarnos! Encontraré a tu marido y a los bandidos. ¡Mis dios! ¡Ayúdame! ¡Haré lo que sea! ¡Ah! En cuanto salvaste a la niña, lo supe. No puedes evitar hacer lo correcto, ¿eh? Crisis, ¿lo has matado para tender una trampa? Es un honor dar la vida por la suma sacerdotisa de Hera. Murió de buen grado. Sin él, ahora puede entrar alguien en mi consejo. No es tarde para venir con nosotros. ¡Se acabó, Crisis! ¡Vas a morir por lo que le hiciste a mi familia! ¡Vengaré a mi hermano! Muy bien. Si quieres ser una agente del caos, si quieres ser una asesina, mata, muchacha. Podrías haberte unido a mí, mientras... Juntas podríamos haber dominado el mundo. ¡Vaya! ¿Todavía en pie? ¡Muere! ¿Por qué se va? ¡Serpiente rastrera! No me detendré hasta que todos los miembros del culto se hayan cruzado con mi lanza. Os borraré de la faz de la tierra. Por mi madre y por todas las familias que has destruido.